amigos viajeros. Regresamos a este rincón turístico llamado I Love España. Pretendemos en los próximos minutos darles algunas ideas para viajar por este rico país. Hoy nos vamos a visitar Murcia y Plasencia, pasando por Soria, y visitaremos los santuarios catalanes. Quédense con nosotros, comenzamos. Los santuarios y hospederías de Cataluña esconden maravillas para el visitante. Destacan el santuario de la Mare de Déu de Montserrat y el de la Mare de Déu de Núria. Las fiestas de Guadix y Baza en Granada se han convertido en una reivindicación cultural. Con más de 5 siglos de historia, el Cascamorras es una magnífica manifestación de los valores culturales y la tradición popular de la zona norte de Granada. Todo esto y mucho más hoy en I Love España. Yo recomiendo San Sebastián, que es muy bonito, muy turístico y tiene 3 playas, y para hacer surf y para lo que quieras está muy bien. La conocemos por muchas cualidades, pero pocas veces nos hemos parado a pensar en los santuarios y hospederías que ofrece Cataluña. Hoy conocemos algunos de esos sitios que servirán para atraer al visitante. Cataluña es tierra de santuarios, monasterios y hospederías. Lugares sagrados de devoción popular que a lo largo de la historia han sido centros de reunión y de encuentro. Diseminados por toda la geografía catalana, destacan el santuario de la Mare de Déu de Montserrat y el de la Mare de Déu de Núria. A través de la ruta del Cister podréis disfrutar de las construcciones que los monjes de esta orden levantaron en las comarcas de la Conca de Barberá, el Alt Camp y el Urgel. Los 2 monasterios más representativos son el de Poblet y el de Santes Creus. El entierro de la sardina constituye la noche más loca y desmadrada de Murcia. Una cabalgata con gigantes y cabezudos escoltan a 20 de carrozas, una por cada agrupación sardinera, que en honor a los más dispares dioses del Olimpo, lanzan en unas pocas horas cientos de miles de euros en juguetes entre los asistentes. Durante los días previos, las comparsas de las agrupaciones animan la ciudad con pasacalles. Por cierto, es una fiesta declarada de interés turístico internacional. Una de las actividades más vistosas e históricas que se celebra en Soria es el Campamento Templario. Recreaciones y actividades para todos forman parte de esta cita que atrae a miles de personas de toda España. Haciendo en San Juan de Duero? Bueno, pues estamos recreando lo que sería una encomienda templaria in itinere, un campamento de una encomienda que bien se está desplazando a un lugar de combate o bien está en campaña militar y está acampada a la espera de órdenes. ¿Y qué es lo que el público puede ver? Pues el público lo que va a ver es en los pases, va a haber una explicación del campamento. No solamente se explica, porque cuando vamos a la Edad Media siempre pensamos en espadas, en combates y en guerra. También había un día a día y había personas detrás de esos caballeros que hacían posible su sustentación. Entonces vamos a enseñar un poco lo que es el campamento, el pabellón, cómo se dormía, cómo era un día normal en una encomienda templaria
durante una campaña militar sin estar combatiendo. Sus enseres, su forma de hacer las cosas, normas sobre las que se basaban, ya que había una norma en la que estaba todo registrado, hasta el cómo llevar la barba, cómo llevar el pelo. Entonces se va a ver todo el aspecto de vida cotidiana y, por supuesto, también, que es el gran atractivo del público, se va a ver las armas, las armaduras y el uso de esas armas y de esas armaduras, formaciones de combate y combates individuales con diferentes armas. ¡Plegarse! ¡A plegarse! Ni en hachas ni lanzas. Esta es la opción que tiene que empujar y conseguir con esa presión romper los huecos y penetrar en la fila y ni en los brazos, claro. ¡Cargar! ¡A uno! ¡A uno! ¡Carga! Empujas y ya se ha roto la línea y ahora se estaría de combate casi casi individual. Este muere. Entonces, ¿puedo ayudar a otro? Ya estáis un equipo ganador. Y ahora ya, si hemos construido, podéis preguntar o visitar el campamento, todo lo que quieras. Muchas gracias. Al otro lado del mar de Alborán, a un salto de avión o de barco, existe todo un universo de posibilidades. Frente a la costa oriental andaluza, Melilla representa una puerta abierta a otros mundos, a otras culturas, a otras rutas y otras expectativas empresariales y de comercio. Considerada una de las fronteras sur de Europa, su clima suave la convierte en un destino muy recomendable en cualquier época. Estas condiciones atmosféricas facilitan la posibilidad de disfrutar del calendario cultural y de ocio, así como de las actividades deportivas al aire libre que se programan a lo largo de todo el año. Multiétnica y multicultural, tolerante y abierta, Melilla es una ciudad moderna y acogedora que asombra por su capacidad para contener tantas facetas en una sola. Nexo entre dos continentes es el enclave perfecto para todos aquellos viajeros que persiguen explorar el sabor de lo inédito, sin renunciar a la serenidad que garantiza lo semejante, lo próximo, lo cercano. La mayor parte de los hoteles de la ciudad se encuentran en el centro o a escasos metros de las zonas más concurridas, como el Ensanche Modernista, epicentro de las tiendas y de algunos de los bares más destacables. Calidad y excelencia coinciden en los de categoría superior, características que se adaptan a las demandas más exigentes. Igualmente, las distintas playas del litoral melillense se hallan a un paseo de cualquier opción de hospedaje. Las playas de la zona norte invitan al relax. Calas rodeadas de murallas centenarias o arropadas por acantilados y abiertas al mar. Las playas del sur, en la bahía, brindan todo tipo de servicios para la práctica de multitud de actividades recreativas y deportivas. La celebración de la Semana Náutica supone quizás el evento deportivo más relevante en una ciudad cuya esencia motriz es el mar. Del mar viene la brisa que mece las palmeras y el aroma que se dispersa por toda la ciudad. En el centro aguarda una sorprendente arquitectura, un ensanche de principios del siglo XX con casi un millar de edificios modernistas y art déco. Un escenario excepcional para un novedoso concepto de espacio comercial abierto, donde además de las tendencias más actuales, el visitante se puede beneficiar de la situación especial de Melilla para adquirir piezas de joyería sujetas a menos impuestos, así como artículos de lujo y de perfumería. Por su parte, en los bazares se expone lo mejor de la artesanía del norte de África. De nuevo, la presencia del mar y los sabores de las cuatro culturas que conviven en Melilla
se muestran en su exquisita gastronomía. Una extravagante mezcla de texturas y olores que se ha convertido en una de las expresiones más singulares de su identidad. Magníficos pescados y mariscos mediterráneos con un sabor único comparten mantel con especialidades marroquíes y andaluzas en un punto de encuentro intermedio entre ambas tradiciones culinarias. Sin perder de vista la vanguardia gastronómica. Tapear es una costumbre que goza de una gran tradición. La calidad de las tapas es tan excelente como abundante la variedad de bares que las sirven. El rumor del mar también acaricia las noches. Terrazas desde las que se divisan las velas de las embarcaciones o un cóctel con los pies en la arena. La noche melillense se mueve al mismo ritmo de las mareas que otros tantos puertos mediterráneos. Marea que se balancea con la misma cadencia con que la noche deja paso al amanecer. Melilla tiene la consideración de puerto franco y zona de baja imposición, con bonificaciones que reportan sustanciosos beneficios a las sociedades mercantiles en rentas derivadas del trabajo personal, en rendimientos obtenidos por cuentas financieras y en la mayoría de los impuestos de la administración local. En Melilla, además, no existen derechos arancelarios estatales. En cuanto al puerto comercial, es una de las apuestas de futuro más importantes de la ciudad. A él llega todo y de él parte todo. Es, asimismo, una de las vías de comunicación que conectan Melilla con los puertos más próximos del sur peninsular. Dos navieras enlazan diariamente Málaga, Almería y Motril con el puerto de Melilla. De un tiempo a esta parte, ha crecido significativamente el número de cruceros que atracan en sus muelles, atraídos por su singularidad arquitectónica y por los precios libres de impuestos. El aeropuerto amplía sustancialmente las posibilidades de conexión. Alrededor de 20 vuelos entre todas las rutas convergen a diario en el aeropuerto de la ciudad, no lejos del centro. Melilla guarda al viajero otro placer inesperado. Pasear por los recintos fortificados de la vieja ciudad. Una joya magníficamente rehabilitada que con toda probabilidad sea la mejor conservada del Mediterráneo. Sucumbir a la fascinación de varios siglos, amurallados unos sobre otros, o detenerse a contemplarla desde alguna terraza, son solo algunos de los momentos irrepetibles que proporcionan estas murallas. Observatorio privilegiado del sur de Europa, Melilla es, además, una entrada al continente africano desde donde parten expediciones y se organizan rallies. Más centrados en aquello que les une que en las diferencias, los melillenses celebran intensamente las festividades y los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de una sociedad que se ha configurado a través de la convivencia de comunidades de origen distinto. Melilla ha invertido siglos en aprender a ser muchas cosas en un mínimo espacio de tiempo. Exotismo y ventajas de negocio. Maridaje gastronómico y compras. Sol y playa. Cultura y deporte. Arquitectura o naturaleza. Ventana de Europa y puerta de África. Confort y calidad. Rito y celebración. Vida en estado puro, sin renunciar a la magia del viaje. El mejor sitio para ir es Galicia, concretamente Lugo, porque se come de maravilla y es la ciudad más bonita del mundo.
Tradición y toros se unen en las fiestas de San Juan de Plasencia. La tarde de San Juan, algunos valientes se dan cita en la plaza del Ayuntamiento para ver a los toros que correrán libremente por las calles de la ciudad. Después de 2 horas, el toro entrará en la calle principal. Es una fiesta de gran arraigo en la comunidad extremeña. Seguimos de fiesta. El Cascamorra es una celebración declarada de interés turístico internacional. Se celebra cada año en las ciudades de Baza y de Guadix. Desde hace algún tiempo se ha convertido en una reivindicación cultural que año tras año cobra mayor intensidad y de la que se habla no solo en el momento de la celebración de la fiesta, sino a lo largo de los 365 días del año. Cada mes de septiembre, Baza y Guadix se tiñen de color para celebrar una de las fiestas más singulares de España. Con más de 5 siglos de historia, el Cascamorras es una magnífica manifestación de los valores culturales y la tradición popular de la zona norte de Granada. Atesora originalidad, antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo popular y una gran participación ciudadana. Es una celebración llena de fuerza y estética que conjuga fe y diversión. Fue declarada de interés turístico internacional en 2013 y atrae cada año a miles de visitantes hasta Baza y Guadix. Cada ciudad la vive en días diferentes y la disfruta con sus propias particularidades y la misma intensidad. Los ayuntamientos de ambas localidades, junto con la Hermandad de la Virgen de la Piedad, han realizado en los últimos años un sobresaliente esfuerzo para divulgar el Cascamorras a nivel nacional e internacional y ofrecer un completo programa de actividades complementarias a la fiesta. El patronato le concede el Premio Turismo de Granada 2015 por encarnar una de las tradiciones más singulares de la provincia. Vídeos, fotos y muchas imágenes de España. Cada vez recibimos más material suyo. Son nuestros colaboradores, nuestros particulares guías turísticos. Seguimos pidiendo su material audiovisual. No olvides enviarnos tu foto o vídeo a nuestro correo ilovehispana@laregional.tv. We'll be right back.
completo nuestro programa, ¿verdad? Pues ya estamos preparando el próximo para sorprenderles. Sitios de interior, playas y muchos destinos más, solo aquí, en I Love España.